Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sobremesa. La semana pasada, cuando la legislatura, merced al voto de los diputados radicales, sancionaban una ley donde los habilita al Poder Ejecutivo a disponer libremente de una serie de tierras en la provincia de Jujuy, decíamos que le estaban abriendo la ventana para realizar cualquier disparate. Bueno, eso está pasando en estos momentos en la zona del Fuerte, donde ya ha llegado la policía, por supuesto, han llegado máquinas y han comenzado a desalojar gente y empezar a talar la zona. Pero esto es un tema que lo vamos a seguir, obviamente, muy de cerca. Pero nos vamos a quedar un minuto con lo que quiere hacer el gobierno de la provincia en la zona de los diques. Este supuesto loteo, esta urbanización, que las primeras consecuencias ya se están viendo. Más de 100 familias que viven ahí, están radicadas ahí hace muchísimos, pero muchísimos años, están a punto de ser desalojadas. No sabemos cuáles son las intenciones, porque el gobierno tampoco las dice, obviamente, porque son inconfesables. Vamos a conversar con Esperanza Pereira, que es referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena. 30 segundos y estamos con Esperanza. Esta sobremesa. Gracias por venir, Esperanza. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué pasó en la audiencia pública en los diques? Bien, nosotros nos presentamos el día jueves 26 de agosto a una audiencia pública en la que ya habíamos pedido también la nulidad de esta audiencia. Del total de 54 oradores, la mayoría éramos de la organización, del movimiento nacional y, bueno, profesionales afines. ¿Qué plantearon ustedes en esa audiencia? Bueno, nuestras observaciones fueron primero que nada en la parte ambiental, el ataque a la flora y la fauna, y también en la parte social. Ese es un área protegida, ¿no es cierto? Exactamente, es un área de reserva natural protegida. Ahora, ¿cómo es posible que en un área de reserva natural protegida vengan a hacer una urbanización? Esto se debió a un movimiento que se hizo ya en el 2017 en la legislatura de la provincia. Ellos derogaron la anterior ley que declaraba área de desarrollo, área protegida, área natural protegida, por una nueva ley que es el área de desarrollo sostenible de los diques, la 6049. Ahora, cuando usted habla flora y fauna, empecemos por ahí, después vamos a la parte más delicada. ¿Qué especies están ahí y que si se urbaniza ya no van a estar más? Sí, exactamente. Nosotros tenemos varias especies de aves. Es más, hay una organización que es la Siriripampa, que ellos hacen, y hay distintas veces que se visita y se hace avistajes de aves. También tenemos árboles. Acá lo que se considera mucho el lapacho, lo que se lo cuida el apacho nosotros tenemos, estamos llenos de lapacho. En esa zona. En esa zona, efectivamente. Así que bueno, y después tenemos, bueno, gran cantidad de peces también. Y nada de esto se está teniendo en cuenta al momento de generar, ¿no?, esta gran contaminación y el ataque al medio ambiente. ¿Personas que viven ahí hace cuántos años? Tenemos personas que son familias que son preexistentes a la creación de los diques. Anteriores a los diques. Exactamente. Por ahí ya le habían hecho una entrevista a mi compañero don Ricardo Huanuco, igual también a otras compañeras también, que ellos comentan, ¿no?, cómo iban a la escuela. Hay una escuela primaria debajo del dique Las Maderas. Tenemos una compañera que dio clases ahí, que ella es docente y ella tiene 89 años y ella dio clases ahí en la escuela primaria. Y esa escuela está bajo el agua. Exactamente, junto con las casas y los corrales que habían en ese momento, en esa instancia de que se trabajaba, obviamente, dentro de la agricultura familiar. Cuando ustedes en la audiencia pública expusieron los no, no por la fauna, no por la flora, no porque es un área protegida y no por las familias que viven ahí, que usted bien mencionaba que eran preexistentes a los diques, ¿qué dijo el gobierno, la agencia, para decirles que sí? No, bueno, ellos alegan, lo primero que alegan es el trabajo. Y por ahí, como yo expuse en la parte que me tocó. Perdón, a mí. Perdón, ¿cuál trabajo? El trabajo que va a generar, traer hoteles, el trabajo que va a generar a la comunidad, hacer chalet. ¿Usted sabe qué hoteles vienen? No. No. No.
ninguna cadena dijo voy a instalarme ahí. No, absolutamente nada. Nosotros no tenemos ningún tipo de información. Es más, nosotros nos enteramos siempre sobre la hora de estas audiencias públicas, de estos planes maestros que ellos van creando. Ahora, Esperanza, ¿usted no tiene temor que todo este mega proyecto termine en un loteo para algunos privilegiados y no aparezca el hotel, no aparezca absolutamente nada? Exactamente. Eso es lo que nosotros tememos, que no sea esta la idea que ellos plantean de este trabajo, de un trabajo terciarizado, un trabajo precarizado, porque actualmente hay trabajo en la zona. Los compañeros y las compañeras tienen trabajo y lo que nosotros buscamos... ¿De qué trabajan ellos? De la agricultura familiar. Y lo que nosotros buscamos es la reivindicación de este trabajo, que ya se tiró por la borda este trabajo en la creación de los diques y ahora se quiere nuevamente desalojar a las familias. Ahora, estas familias... Las personas pueden tener cualquier cosa, menos hambre, porque tienen su animal, tienen su huerta, y todo esto desaparecería literalmente. Sí, exactamente. Por ahí también una de las partes de una persona que pasó, que es la actual concejal electa, la señora doctora Vega, ella alegaba de que no había ningún tipo de registro. Nosotros tenemos el RENAF, que es el Registro Nacional de la Agricultura Familiar. Tenemos a más de 50 personas registradas dentro de eso. Tenemos el RENATEP también, que es el Registro Nacional de la Economía Popular. También tenemos varios compañeros y compañeras que están registrados. Está su trabajo, sus animales. Los compañeros y compañeras tienen un REMPA. El REMPA, que es el control que hace de los animales que tiene cada una de las familias. Así que registros hay. ¿Y por qué cree que ellos dicen que no hay registro? Y porque es obvio, ellos buscan esto, ¿no? De querer decir que no hay familias en la zona y menos familias preexistentes. A su vez, nosotros también tenemos el censo agropecuario que se hizo en el 2018. Es más, el técnico mismo nos pasó al final el censo de cuántas familias tenemos. Tenemos más de 60 familias registradas dentro del censo agropecuario. Ahora, usted es consciente de que el gobierno va a avanzar con esto, ¿no? Exactamente, y lamentablemente para nosotros sí nos vemos en esta situación. Perdón, yo le voy a hacer una corrección. Lamentablemente para Jujuy, porque Jujuy va a perder un área protegida. Exactamente, sí, nosotros cuando largamos nuestra convocatoria, hicimos nuestro hashtag, yo me sumo a proteger los diques, invitamos a no solo personas de la provincia, sino también a Orden Nacional, y bueno, a Orden Internacional también se comunicaron con nosotros, personas que pudieron venir y pudieron visitar el dique. Nosotros a su vez también dentro de la organización hacíamos pasantías vivenciales con estudiantes de distintas partes del país. Y bueno, hoy ellos están movilizados también por esta situación. ¿Cómo se frena? Lamentablemente tenemos que llegar a esta instancia legal. Nosotros por ahí no queríamos llegar a esta instancia legal porque para nosotros es mucho esfuerzo. Usted entienda que nosotros somos estudiantes y trabajadores que podríamos estar tranquilamente en nuestros hogares haciendo nuestras labores diarias, pero tenemos que dejar nuestro trabajo, nuestros lugares para poder venir y presentarnos acá en San Salvador y empezar a trabajar, ¿no? En contra de lo que es el mismo gobierno, que son los propios jujeños y carmenses que están en contra y avasallan nuestros derechos, ¿no? Eso es lo que por ahí a nosotros nos causa mucho y nos moviliza mucho porque son personas... ¿La comunidad del Carmen está en contra de esto? Sí, hay muchas personas que se sumaron también a la lucha, se sumaron a la defensa del territorio porque primero no se desconocía obviamente todo esto y bueno, y nosotros por ahí en las audiencias que nosotros tuvimos, ya tuvimos una audiencia anterior que fue acá en San Salvador y que nosotros pedíamos que se haga en la Ciudad del Carmen. Porque obviamente si lo hacían acá en San Salvador iba a ser difícil para nosotros venirnos hasta acá e instalarnos aquí. Se lo hizo en la Ciudad del Carmen, igualmente en lo que fue en la Casa de la Cultura, no se dejó pasar a muchas personas quedaron afuera, muchas observaciones también quedaron afuera. Entonces fue una instancia de audiencia muy arbitraria porque técnicamente tenía que ser pública. Claro. Así que, y sí, muchos pobladores y pobladoras ahora también se sumaron también a la lucha. Y bueno, también por primera vez tuvimos la presencia de, no estaba el intendente, por el intendente está aislado, pero bueno, estuvo su representante. Y también tuvimos también representante de lo que vendría a ser el Consejo Deliberante. Pero por primera vez, nosotros venimos hace 5 años en la lucha. Y por primera vez ellos se dieron cita a esta audiencia pública y bueno, si bien ellos dijeron que no estaban de acuerdo porque nunca se les consultó, para nosotros pensábamos también que iban a arremeter un poco más porque van sobre todo a la ciudad, o sea, la contaminación que se crea pensando, ¿no?, en este Carlos Paz es inimaginable. No, no, pero el Carlos Paz no es serio. No es serio decir eso, pero ¿cómo usted dice que instancia legal? ¿En qué juzgado están y cuál es la demanda que han planteado?
Bueno, nosotros en la instancia anterior, cuando se presentó uno de los proyectos, presentamos un amparo colectivo ambiental. Y bueno, ellos no quisieron llegar a un litigio y dieron de baja en ese momento el proyecto. El año pasado se llamó audiencias, pero era audiencias públicas virtuales. Nosotros efectivamente también hicimos el pedido de nulidad de esa audiencia. Se dio de baja, pero ellos llamaron igual a una licitación. El año pasado, en plena pandemia, limpiaron ellos un predio para la venta de 20 lotes y provocaron incendios en la zona. ¿Y eso, y ese predio que está limpio, ya lo tiene el gobierno, ya están haciendo cosas o quedó ahí? Quedó ahí porque nosotros estamos en la defensa del lugar. Pero ya talaron. Exactamente. Limpiaron toda una parte que era de zona comunitaria, de pastoraje comunitario. Ellos lo limpiaron y lo hicieron durante la pandemia. Mientras nosotros, cada uno se quedaba en sus hogares y no se permitía pasar, porque tenemos otros por ahí, los que conocen el dique, lo que es la policía caminera. Y a los empleados de la agencia sí le permitían pasar. Y ellos limpiaron y aprovecharon este momento. Esperanza, la llevo un minutito hasta el fuerte. Sí. Donde sabemos que hay un problema serio en este momento. ¿Qué está sucediendo ahí? Bien, en este momento se desalojó a la familia Peralta. Ellos ya venían hace aproximadamente un mes, nosotros también ya hicimos la denuncia pública del cómo ellos venían avanzando con la policía. En ese momento ellos tuvieron una comunicación con el señor Agustín Perazzi, que fue el que dijo que el gobierno tenía toda la orden para poder avanzar sobre el lugar. Efectivamente nosotros hicimos la denuncia y se determinó de que no, o sea que no había ninguna orden de desalojo, que no había absolutamente nada y que era ilegal lo que estaban haciendo. Entonces se dio marcha atrás, pero ahora esta mañana nos dimos con esto, ¿no?, de que llegaron aproximadamente 6 móviles con policías, tanto femeninos como masculinos, a desalojar a una familia. Se habla de la instalación de un hirsu, pero no hemos visto nosotros ningún tipo de papel, no se llamó ningún... ¿De cuántas hectáreas estamos hablando? Se habla de ellos, que lo que ellos determinaron la vez pasada, hablaban de 20 hectáreas. ¿Y qué van a hacer en 20 hectáreas? Es lo que nosotros desconocemos, y comenzaron con la familia Peralta, que es la que está en la entrada, y después sería avanzar con las distintas familias que, bueno, que tienen sus corrales, sus animales en el lugar. Ahora, estas familias del fuerte, ¿hace cuánto tiempo que están viviendo ahí? También son familias que están hace muchos años, son tercera y cuarta generación. Tremendo, tremendo. Ustedes, el Movimiento Nacional Campesino, ¿se va para el fuerte ahora? Sí, efectivamente, dentro del movimiento nosotros tenemos 11 organizaciones, 11 bases alrededor de toda la provincia, y bueno, el fuerte es una de nuestras bases. Esperanza, gracias por haber venido. No, muchísimas gracias por la invitación, y la verdad agradecerle el espacio. Para nosotros es bastante fuerte y movilizante en este momento cómo avasallan con nuestras familias, con nuestros compañeros, con nuestras compañeras, y pedirle a la comunidad que se sume a esta lucha y que nos pueden seguir a través de la página de Facebook, Movimiento Nacional Campesino Indígena. Gracias, Esperanza. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los invito a que Dios mediante, mañana a las 2 de la tarde acá, nos juntemos y hagamos otra sobremesa. Quédese porque ya viene Palpala hoy. Gracias.